amigos guitarreros, estamos aquí una vez más en Reviews en Español. En esta ocasión traigo otra vez otro producto patrocinado por nuestros grandes compañeros alemanes, Music Productive. En este caso ya dije que era otro pedal, ya lo puse en las redes sociales de Facebook. Si sois seguidores, sabréis de qué voy a hablar. Y os voy a hablar esta vez del ENGL Strike to Hell. Una explosión así de fuego de fondo, ¿vale? Ahora hago lo típico, que os enseño un poco por encima, como si fuera un unboxing, el cacharro para que lo veáis exactamente cómo es, y luego os explico un poco las características y mis impresiones. Por lo típico, viene en esta cajita así, lo abres y te lo encuentras tal cual, ¿vale? No viene en bolsa, no viene nada de nada, viene tal cual así. Le levantas aquí esto que viene así como un cartoncito, que no me salía la palabrita. Y, joder, chaval, sí que es difícil sacarlo. Esto no se cae ni se rompe, ya te lo digo yo. El pedal en sí es así, ¿vale, chavales? Una cosita así, la mano. Es más pequeño que los otros que he probado. Este es el más pequeñito de ellos, sin duda. Y muy ligero. ¿En la caja qué más hay? La caja viene así, esta cosita. Y viene. Lo único que te viene es como una especie de papel de este típico que lo abres y te vienen las instrucciones en inglés, por supuesto, de qué es lo que tiene, catapín, catapán, y qué más tiene, cómo conectarlo, sus especificaciones exactas y poca cosa más. Es muy escueto la presentación de NGL en este caso. El cacharro en sí, aquí lo tenemos, pequeño, fabricado totalmente de metal. El botoncito es muy pequeño y tiene muy poco recorrido, ¿eh? Un recorrido muy, muy pequeño y básicamente eso, que lo tengáis en cuenta. De metal entero, lleva aquí como esto pegado por encima. Yo creo que la base es todos iguales en todos los pedales de la marca. Colorearán esto de cada color en cada caso. Y luego le pegan la pegatina de la marca por aquí. La cuestión que tiene, pues, tipo de pedal, distorsión, evidentemente. Construcción analógica. Particularidades, es un modelo Signature del Víctor Smokey o algo así. El tío toca que te cagas. El colega está mirando, no lo conocía, la verdad. Pero el tío toca, vamos, que se sale el colega. Toca muy bien. Y la verdad que este pedal, pues, es del rollo que le va al colega. Con entrada in-out, reguladores de volumen, gain, bass, middle y treble. Alimentación, la típica de 9 voltios. Y todas estas cositas que tiene por aquí. Luego viene con esta cosa que parece como el típico cable de internet, ¿vale? Luego os pondré un zoom cerca. Que yo tuve que investigar para decir qué es esto. Porque es que la página web te dice que es la entrada SCS. Ellos ya suponen que tú ya sabes lo que es. Secret Connecting System, que a través de la pedalera de Jerasoft, que es el tipo de conexión esto, lo que sea, solo necesitas conectar a la alimentación un solo de los pedales. Cuando conectes un par de ellos, en la pedalera esa los conectas todos, ¿vale? A través de los cablecitos estos. La pedalera va toda conectada por todos ellos. Y con que le des alimentación a uno de ellos, ya se alimentan todos. Un sistema que está muy curioso y así ya no tienes que ponerle a cada uno el suyo y el engorro que todos conocemos. Consumo 3 mA, medida 5,9 de ancho, 3,4 de alto y fondo 11. Pesa 300 gramos, diseñado en Alemania y fabricado en Rusia. ¿Qué cosas tiene? Los botones, lo típico. Giran bien, con la cierta dureza que a mí me gusta. Está correcto, el uso es tal. Aquí tienes la lucecita también para saber si lo habéis activado o desactivado. La entrada de salida, la entrada de entrada, nunca mejor dicho, la de Jerasoft, el botoncito este que es aquí como un tornillo para conectarlo a la pedalera. Y en general, en características visuales y de construcción, está muy bien hecho. En cuanto a sonido, os pondré aquí una muestra de sonido si ya no lo he puesto. Thank you.
persona que es demasiado. Fíjate qué raro que diga esto, pero es demasiado trayero. Muy. Para dar solo caña, caña y caña. No tiene algo en plan rockero. Le empiezas a bajar la distorsión, pero aún así sigue teniendo demasiada presencia. Me parece muy. Muy violento, por así decirlo. Si os gusta el metal, sobre todo para metal, básicamente va enfocado para ese estilo. Es para que le dé mucha tralla, porque Straight to Hell. Yo pensaba que era tipo Dimebag o algo, y es que no se equivoca. Le bajas los medios, le dejas el treble y el bajo un poquito alto, y empieza eso a meter unos viajes interesantísimos. Está enfocado para eso. No quieras comprarte este pedal si os gusta el blues rock. Esto es solo gente metalera, no os compliquéis la vida. No quieres fallar, te compras este cacharro, lo conectas y vas a decir. Me encanta, me da la vida este cacharro. Así que enfocado para gente metalera y que no quiera otro tipo de sonido. Punto, no hay más. Para saber precios, características exactas, os digo lo de siempre. Entrar a la página de Music Productive, muy bien. Seguro que lo habréis dicho en casa. Si no, lo habéis dicho muy mal, porque os estoy poniendo los enlaces por debajo y deberíais saber ya a quién pertenece estos pedales. Así que para cualquier cosa, impresión, duda, escribirme. Yo creo que no tengo nada más que decir de él, que no se me haya pasado por la cabeza. Y lo típico, que el próximo día más vídeos. Y para cualquier cosa o lo que queráis para próximos vídeos, visitar la página Music Productive, enlazarme el producto que os gustaría que pudiera probar y a ver si cae. Así que nada más, nos vemos pronto con más vídeos.